Continúa la remodelación en el Palacio Nacional. Cambian el color amarillo. A cada momento se escuchan martillazos, sierras eléctricas y pulidoras por diferentes rincones del Palacio Nacional, lo cual interfiere con las conversaciones en los diferentes despachos y pasillos de la Casa de Gobierno. Se trata del proceso de remodelación que ha sido sometido el Palacio desde los últimos días de la gerencia del expresidente Danilo Medina y que ha continuado en la administración de Luis Abinader. El trabajo de los obreros consiste en suprimir los equipos de oficinas antiguos, pulición del piso y sustitución de una parte de este, y adecuación de otras áreas. Luego de estar allí desde los últimos 16 años, la dirección del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, sustituyó las alfombras, cortinas, utensilios de los baños y retocó con el mismo color amarillo la pintura del edificio, inaugurado en el 1947. Sin embargo, la gestión del revolucionario moderno PRM no se conformó con esta parte y siguió la sustitución de los equipos obsoletos, remodelación de ascensores y cambió el color amarillo del interior del palacio por otro más claro.